7:51, temperatura de 14 grados. Se vienen días de intenso frío y yo quiero la receta de un buen mate, además de caliente, que no solo sea digestivo. Como nos despertamos muy temprano y yo suelo venir tomando el mate, uno energizante. Que te levante el ánimo. El ánimo, ¿verdad? Que me levante el espíritu, que me levante, bueno, las ganas de seguir trabajando hasta las 9 de la noche. Amba, Eka, tú la llamo el año de mate de Emi. Mate energizante y con Emi. Buen día, Judy. ¿Qué tal, Aveiro? Un saludo cordial a todos los compañeros y a los televidentes. Hace frío. Un zapón, la peña de poja, de ella la opiriría allá. Sí, es mejor el cuasemba, es pojañana y gatoro y purujina, la hora es mate. Ah, oiga. Allá, chacata, peme. Principalmente decía Aveiro que quería tomar un mate con energizante. El catuaba, Aveiro, ¿qué tal? Catuaba con... ¿Qué parece que es catuaba? Sí, a ver. No, yo no conozco así en presentación natural. Se le papona y ahí la catuaba. Pero a peor, con la coña caraína la catuaba. Ore, ¿cómo te harás? A mí me gusta con jengibre. Sí, depende yo piquía. Con jengibre. Para la garganta. Hay jengibre acá. Creo que ese es el jengibre. Yo vi ahí, no sé si es. Ese es papu jaronza. Ah, ¿a qué? No, el jengibre podemos usarlo indistintamente. Sí. No, pero el mate me gusta. Estos son remedio calentito. Este siempre vive, que también se pone mucho en el matecito, que es muy rico. Sí. Después están estos preparados super mate. Mira que ya vienen todos incluidos completitos. Super mate. Sí, porque ya está este ya un buenísimo, mix super mate. Completito. Ya tiene, mira, tiene este, por ejemplo, manzanilla, anís. Tiene siempre vive. Este rojito, que no me acuerdo su nombre, pero acá dice, ¿verdad? Que tiene... Es para la fiebre, reuma, oreco, paito, digo. De cedrón. Para todo. Rojito, y este es el famoso cambará. Cambará. Voy a preguntarle a la señora para qué sirve, ¿verdad? Ese al eucalipto. Va, ponte ahí, nana, y catú y la doña tendeña de Ina, bro. Acá tenemos de todo. En el Mercado 4 estamos sobre Rodríguez de Francia, pero específicamente sobre Petirós y está el Paseo Los Yuyos. Ahí también tienen asesoramiento completo de qué podemos ponerle al matecito, por ejemplo. Yo les recomiendo, si es que quieren tomar un buen mate, ponerle... Estas hojitas de... Estas son riquísimas, las hojitas eucalipto. De... Eucalipto. Eucalipto mentol. Eucalipto es... Sí, eucalipto es este. Este también parece que es eucalipto. Voy a ese es el eucalipto australiano. No, es eucalipto. Se copia la igua. Sí, no, los dos. Copia eucalipto ahí. Los dos son eucaliptos, sí. Acá morado. El alargado es el que come el koala. ¿En serio te digo? Ah, este es para la tos, dice la señora. Este es para la tos. Ah, mira, qué bueno. Es el que más... A la catuaba, oigo, doña, ahí por ahí. Ahí por ahí, para hombre. Para hombre. Oigo, una pez más. ¿A qué? Oigo, una pez más. A pez, por darle en su... No, yo me refería... No. No, hoy botás y cuejina acá. Para la energía. Para despertarme. ¿A qué? Acá dice toro nativo, jengibre y borraja, eucalipto especial para el mate, dice Julio Cubilla. Está mal, Julio. Y para todo. Para todo. A la energizante, la mejor de pila, de enero, para pila de todo. De la catuaba. Catuaba, dice, viste, recomendadísimo. ¿Eres coy con la catuaba, doña? Es nego a vender. A vender. O sea, que es esta y beneficio en la catuaba. Santa Mara. Santa Mara, Aveiro. Vea, Santa Mara, pero. Trae una malla de ese Aveiro. No, yo voy a ir la señora. ¿A qué? ¿A qué? No importa, la ayer, ¿viste? Ah. ¿Dónde? ¿Cuál es la ayer, Pepe? Pues no, ya está ahí, ¿no? No, pedazante para ahí, pedazante para. O sea que la doña no le gusta que preguntemos y no compremos ahora. Claro, Ella, vamos a ver. Vamos nomás, esto está bien otra vez. Javier siempre nos atiende muy diferentemente. Gracias, Emi. Sí. No, lo que sí que acá tenemos de todo. No sobre Yuyo, sino sobre Rodrigo de Francia. No, Cuña Caraí, no. Caracterizada por la hospitalidad, el recibimiento, el buen trato. Excelente ambiente laboral. Bueno, gracias, querida Emi. Hasta luego.